Buena. Hola. Para el momento. Bienvenidos a un nuevo directo de 2K22, modo General Manager, episodio. Episodio 9. Llega Survivor Series, como veis. Y estamos aquí. Vamos. Hostia, tú espérate. Tengo fondo, tú. Vale. Ahora, ¿quién podemos fichar? No me entero de ninguno. Vale. ¿Eh? ¿El qué? Joder, Fer. ¿Qué dices? Ay, lo que he aguantado el chiringuito. Vale, vengamos. De vuelta. Organiza una interferencia contra uno de tus campeones esta semana. No sé a quién. Pero bueno. Ah, ¿se puede interferir? Ah, bueno. Me interesaría interfiera las campeonas en pareja contra las que no campeonas. Tranquilo. Bueno, pues propio yo interesé. Bueno, vale. Obviamente. Quiero que interfiera. Andy, la Bianca.
una rivalidad. Vale. ¿Quién es el Mae Ben? Hostia, de verdad tenemos el Pokémon. Pokémon. Sami Zayn está tocadísimo, pero. No, no voy a arriesgarlo. Roman Reigns. Contra Bobby Lashley. O contra AJ Styles. Combate de mesa. Me interesa. Voy a sí, voy a hacerlo, sí. Luego el opener. Voy a hacer Sasha Banks contra Peyton. ¿Qué más? ¿Qué más puedo poner tú? Esa es contra los Usos. Me interesa. Me interesa. Lleva una buena cartelera, ¿eh? Y si sale, me gustaría cambiar la face. Me interesa esta lucha. Wrestling Bros. Me gusta la cartelera. No está nada mal. Autopromoción del Boogeyman. Podría. Y me interesa. Me interesa, sí. La voy a dejar, sí. Pero ¿cómo que no? Organiza tus fechas contra uno de tus campeones. Ah, que tiene que ser chico. Ficha a alguien. ¿A quién ficho? Es que, a ver, tengo 849.512. O podemos fichar una leyenda también. Están todos estos disponibles. Ah, mamá, joder. XD. ¿Qué onda, Gabriel? Bienvenido. At the Rock is cooking. What? Espérate. Ah, vale. Para 5 semanas. Bueno, da igual. Fichado. Fichable. Lo pongo en una promo. Podría darme ventajitas. Quita esto. Yo creo que la cartelera está más que bien.
Pero me queda la interferencia, entonces yo no quiero interferencia. Aquí puede haber interferencia. Quiero un... Johnny Gargano contra Shawn Michaels. Uf. O Austin Fury que ataca a Jeff Hardy. Y hace los Chanel Banda contra Roma por el título universal. No, Roma Reigns no tiene el título universal, lo tiene Sami Zayn. Y Sami Zayn no lo puede hacer luchar esta semana. ¿Así con la Roca? Espérate, tengo que quitarlo la broma entonces. Sí. No. Tiene que ser face contra heel, no face contra face. Me baja mucho. Vale, si pongo que interfiera. Austin Fury. ¿Pero a quién? Es que quiero hacer uno de estos dos face. A Jeff Hardy. Vale. A Hardy. Vale. Pues... yo creo que la promo... Y la hacemos luchar la próxima semana. ¿Os parece bien? ¿Qué de estos cinco combates? Decirme cuál jugamos. Mínimo dos. Sí, lo voy a dejar así, ¿eh? Voy a dejarlo así. Que luche por Universal a Roca. Que Sami Zayn no puede luchar. Que no puede luchar, Gabriel. Sami Zayn. Que es el campeón. Esta semana no, tiene que ser en la próxima, en el próximo show. ¿Qué combate jugamos de aquí? Decídmelo. Para saberlo, para saber si simula este. Decidme dos combates que juguemos. Y si queréis un tercero, me lo decís también. Mínimo dos. En el SmackDown que Roca lucha por título universal. Qué pisado, Gabriel. Que ya lo sé, pero que ahora mismo no puedo hacer lucha. Edge contra C y Roman contra AJ. Vale. Vamos a ver quién es la nueva campeona. No. Nueva campeona no. Sigue siendo Sasha Banks. 3 y media, vale. Excelente, bien. Simulamos. Campeonas en pareja. Ojo, Bianca y Mia Yim, nuevas campeonas. 4 estrellas, perfecto. Buenísima, vale. Simulamos con interferencia de Austin Fury, ganar los Usos, me imagino. Ahí está. Bien, 4 estrellas. Automoción del Boogeyman, excelente. Y combate Midcard. Seth Rollins y Edge. Están invitando a una rivalidad. ¿A quién elegimos? Chicos, decidan. ¿A Seth? ¿O a Edge? Está yendo muy bien el show, ¿eh? ¿A quién elegimos? ¿A Seth? Y luego jugamos el Main Event. Ese jefe tribal contra AJ. The Rock. La piedra. Y que pierde el título universal. Y luego se enfrenta al jefe tribal. Me interesaría. Pero ahora mismo Sami Zayn anda muy agotado y no puede luchar este show. El visionario Seth Rollins. La verdad es que este personaje me gusta. Aunque... el personaje que tenía con la autoridad
Era excelente. Soy yo o escucho por un momento el temente ser. Puede, porque algunas veces me pasa. Algunas veces no sé que se escucha un poco la canción y luego se corta, no sé por qué. Sí, puede, Gabriel. No es el único. No sé por qué pasa eso. Qué grande Seth. Escuché el boot está. ¿Ah, sí? Ahora no escuchas nada, ¿no? Me imagino. Ojo, Edge. ¿Este qué combate puse? Ah, este es un sí, es verdad. Verdad, verdad, verdad. ¿Escuchas la música del luchador? Yo digo la música del luchador, ¿eh? No mi voz. Ahora mismo estás escuchando su tema de entrada. Ah, se escucha. A ver. Es verdad, tú, se escucha pop. Creo que se escucha muy flojo. Se escucha flojito, no tan fuerte, pero se escucha. No, se escucha flojito, ¿no? O se escucha fuerte, yo lo escucho flojito. Oye, pues ni tan mal. A mí me vale. ¿Se puede escuchar las tomas de entrada? Bueno, Seth. Se escucha abajo, vale. Pues mira, mientras que se escuche tú. Es que si lo pongo más alto me salta el copy. Ahí la mayoría de youtubers lo hacen así, que lo ponen bajo. Para que no le salte el copy. Vaya. Empieza a mal todo. Vamos. Este combate es un Extreme Rules. Vamos. Qué buena set. Va afuera. Se viene. No. Winboard tables tienen mesas. Venga, va. El chat tiene mesas. Vamos a darle mesas. Espérate. Primero voy a subirla a este para que no me moleste. ¡Eh! Adentro. Gabriel, por ejemplo, es verdad. Luchó tu personaje, ¿no lo viste en el modo universo? Cuando fue el viernes, me parece. Te toca en stream. ¿No lo viste, Gabriel? ¿O no? No. Ahora vamos por las mesas. Esperen. Esperen. Espérate un momento. ¡No! ¡Ojo! Vaya. ¡Wow, qué buena, tío! Espérate un momento. No, tiene comeback, ¿en serio? Tiene comeback, tío. Oh, que tiene, ¿en serio? No. Pero sí te convence muy bien tu personal. Pedigree.
Ojo. No me lo puedo invertir además. Buenísima. Se viene. No. Qué pesado, que no quiere ir para el cuadrilátero. En serio, es muy pesado, Edge. Venga, te vas a comer solo. Vamos, levanta. Ahí viene Seth. Seth. ¿Es Seth? Tírate. Vaya. Mira, ya me bajo yo. Ya que tú no bajas. Luego voy a bajarlas tú. Ahí está, ¿ves? Ahí. He dicho aquí. A ver. He dicho que aquí. Ya te quito ya. Joder, qué pesado. Quédate ya aquí. No, o sea, al final me lo vas a mí. Que te quedes quieto ya. Ahí está. Se viene. Buenísima. This is a sound. A ver qué hay por aquí. No, no quería hacer eso. Un palo de Kendo. Vamos a probarlo. Hostia. Esa es. Hostia. No me lo puedo creer. Buenísima. Venga, comete eso. Venga. Tantas prisas que tenías para venir. Ya no tendrás tantas prisas ahora. Venga, está aquí. Bueno, por si acaso. Hostia. Venga, momento personal. A ver si te quedas quietecito ya. ¿Te puedes quitar la cabeza? Vale. Salte, árbitro. Molesta. ¡Ojo! ¡Pa! Como le puede hacer el finisher con el fuego, molaría muchísimo. No, 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 no. Se va a apagar el fuego, tío. Hay un tiempo límite. Es que me... No, me la jodan, me la hace a mí. Uf. Se va a apagar el fuego, tío. Se va a apagar el fuego y no me va a dar tiempo. Ese hombre de inverso, tío. Ya se apaga el fuego, ¿ves? Ya dije que hay un tiempo límite. Vale, vale, ahora, ahora. Ahí no quería colocarlo, pero bueno. Sí, pero no tengo otro pinche. Para luego.
Ven. Evítalo, te puedes quitar. No. Vale, ahora sí puedo. Espérate. Ahora. Dime que sí. Y, ¿por qué no me deja mandarle para el fuego? No, no deja, o sea, no te puede dejar. Vale. No, tío, me va a ganar por sumisión. Guau, tío, hay que ser malísimo en sumisiones. Quítate. No me lo puedo creer, tío. Quiero hacer lo de la mesa. Tengo que hacérsela. ¿Qué hace? Ah, vale. Ya estamos, tío. No sé, al final me das a mí. ¿En serio me vas a ganar con eso? Tío, ¿por qué no me sale lo de invertir, tío? Qué asco, tío. Venga, te comes toda la lanza. Venga, levántate, que te vas a comer esto. De parte mía. Es que la mesa también está muy mal colocada, tío. ¡Ojo! Espérate. Ahora que sea aturdimiento, tú. No, tío. Ya está, voy a hacerlo sin el fuego porque si no vamos a estar aquí medio año. No, no sé por qué no me deja. O es un bug del juego o en teoría no te deja. No sé. Si alguien sabe si se puede hacer pinche con el juego, que me lo diga. Pero yo creo que no, a mí no me deja. Estoy mandando para ahí varias veces. Y no, no me sale efectivo. No. Ya está, vamos. Se acabó la tontería. Te vas a quedar ahí y te vas a comer el Fincher. Venga. Levanta. No, por favor, no te salgas para afuera. No te salgas para afuera. Quiero que venga para aquí. Quiero intentar algo. Quiero intentar algo. Por favor, ojalá que me salga. Quiero intentar algo. Para el final de este combate. A ver si... Bien. Eso es. ¿Vale? No. Nada, voy a buscar el Fincher y ya está. Mira, última vez. No me lo puedo creer. Que te quedes quieto. De verdad. Por favor, quiero intentar una vez más y ya está. ¿Es ahí? Me salió. Me salió. Uno, dos, tres. Victoria de Seth Rollins. Increíble.
Ni tan mal. Buena victoria. Con un gran final. Del visionario. Qué buena set. ¿Cómo que 2,5 estrellas? ¿Me vais a decir que el combate no está brutal? Venga, va. Autopromoción de la piedra. Excelente. Y el Mae Ben, ¿a quién elegimos? Yo me descartaría por el jefe tribal. Un combate de mesas. O el jefe tribal, güey, ya estáis. Yo me descartaría por el jefe tribal. No sé. ¿A quién elegir? ¿A quién elijo? Yo creo que voy a elegir al jefecito tribal. Sí, creo que sí. Y luego veré. Venga, va. Último combate de Survivor Series. El jefe de la mesa. Ojito. El más grande. Ojo, cómo abuchean, ¿eh? ¿Cómo abuchean al jefe tribal? Hay gente que no le quiere. Qué vergüenza. El jefecito tribal. Y ahí entra AJ Styles. ¿En serio se escucha la música, tío? Es verdad, tú se escucha. Qué guapo, vale. Espero que no me salte el copy, tío, por esto. A ver, se escucha bajita, no debería. Pero me gusta que se escuche. Perfecto. Vamos. El Mae Event.
Mi último combate sobre los series. Vaya, ya estamos fallando. Va, venga, va. Es un combate de mesas esto, ¿no? Sí. Ah, que me levante. Pues te vas a dedicarlo. Te lo dije. A ver, para afuera. Está buena. Increíble. El jefecito tribal. ¿En serio? Toma. No me jodas. Venga, va, tío. Tiene un momento personal. No. No. Ah, pensaba que iba a buscar el fenómeno alfa. Tiene mesas el público. No. Qué pesado. No. Toma. A ver, ¿puedo prender fuego? No, es con este, con Thomas Reign no me deja. Con Seth sí, pero con este no. Diferencia. No, no, no. Uf. Qué buena. Uf. Casi detrás de la mesa sin querer. Brutal. Brutal. ¿Cómo abuchean al jefe tribal, eh? No le quieren. Venga, toma, te vas a comer ahí. La mesa de comentarista. Toma. Vaya, se cambió un poquito el suelo, ¿no? No. Buenísimo. Me ha esquivado. Venga. Buenísimo. Venga, ven, ella. Te vas a comer la mesa de comentaristas. Y lo sabes.
y no te vas a poder negar. Porque te voy a hacer el finisher en la última temporada. Y no te vas a poder salir. Vale, así que me cago en todo. No. Te dije que no te saldría. Y lo que... Vaya. ¿Sabes? Super puño. Oh, capitán, está en aturdimiento. Está en aturdimiento, está en aturdimiento. Dale, 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 jefe. Jueguecito, tú dale. No, pero dale bien. Que se queda ahí en el medio. Está en aturdimiento. Me cago en todo. Ya le dio tiempo ya. Buenísimo. Muy bien, AJ. Sí, me gusta haciendo caso. Venga, lo siento. Se acabó el combate para ti. Venga. Ganado. El jefe tribal. Buenísima. Entonces estoy 10:30, tío. Qué pesado con eso. A ver, otro show. Open, el CD Garcena contra Kane. Harry nace. Los dos están tocadísimos. No, el siguiente. Gana Kane. Selecciona los dos. Combate de 4:30. Automación de Becky. Bueno, combate de Mika. China contra Cristina Ford. Una genina cel. Gana China. Tres estrellas. Provocación de Dakota Kai Shana Pérez. Excelente. Combate Mika. Iba contra su propio Escobar contra Nelson Rose. Gana Iba. Tres estrellas y media. Autoproducción de Farok. Buena. Combate Mika. Kushida y Adia Yabari contra Danny Bush MVP. Por títulos en pareja. Con un TLC. Gana Kushida y Adia Yabari. Cuatro estrellas, selección de Danny Rich, a la posición de Shaina. Buena. Y el My Ben, Drew McIntyre contra Nicolas Mann. Un TBC. Por el título de WWE, gana Nicolas Mann. Cinco estrellas. Y selección de Nicolas Mann. Hemos... Nos han ganado por uno, tío. Nos han ganado por uno, casi ganamos, tío. ¿Habéis visto a Austin Fury atacar de repente a Faria? ¿Qué ha venido eso? El SmackDown ha estado escándalo esta noche. ¿Qué combate es tan bueno? Ojo, que hoy tocaba a Bea de Rock. No ha perdido el toque. Uso y Jimmy Uso funcionan muy bien como tag team. Obviamente, porque son tag team. Carmelo es perfecto para el combate de TLC. Queremos verle más. Perfecto. El SmackDown. ¿Saben quién se merece un cinturón? Ella está ahí. No. Si sale legal, no lo he visto venir. Vale, manda esto al beta campeón. Vale, seguimos segundos. F. Cuatro semanas para TLC. Ojo. Oye, mi contrato con el Magnus acaba a finales de semana. ¿Y qué hago? A ver, Spank, no estás en una rivalidad aquí, digamos. 74.000. Vale, perfecto. Ya está bien. Ya está bien. Y el Magnus no enseña más que tomarme el pelo. Pero... No. En el momento en el... Te ganaste a pagar una bonificación por el altar. Pero no, me va a valer con otra cosa. Te di la oportunidad de hacer las cosas, pero... La fastidiada, me da algo. Ah, que te vas, o sea, no. No, no te. No quieres que te dé dinero ni nada. Vale, muy bien, pues vete. Ya ficha otra. ¿Cómo que ZZZ? ¿Qué tal te mueves? Parece que no te das cuenta, Shane, pero soy un. Un H con el micro. No creo. Calmera.
Quiere hacerme valer una promo del show de esta noche. Bueno, venga, va. Para rellenar el show. Venga, va. Genial, los aficionados van a flipar con lo que voy a decir. Verás tú. Una estrella me van a dar con la promo de Carmela. A ver. Ojo. Nah. Impide una marca rival contra una de sus campeonas para el show de la próxima semana. No lo voy a gastar ahora, esto. No me sirve nada porque Nicolas Mann está lesionado. Que es el campeón que tienen en la otra marca. Hostia, el contrato de jefe tribal se acaba en 2 semanas, F. No quiero que se vaya, tío. Le has prometido a Peyton que te referirías a su favor un combate en no más de 3 semanas. Vale, lo de la prueba de Carmela. Y luego organizan la transferencia de la estrella más popular que esté disponible esta semana. A ver, primero lo de Carmela. ¿Dónde está Carmela? Venga, va, Carmela. Y lo de Peyton. Peyton. Peyton, que tienes 20 de aguante, Peyton, ¿dónde vas? Peyton, Peyton. Da igual, mira, me da igual que se lesione. Es que. Si no, luego se me largan. Si no cumplo sus promesas. Tiene que ser esta semana justo, tío. Da igual. Peyton contra. Contra Toni Storm. Es la única face que tengo disponible porque las otras son campeonas en pareja y no la quiero utilizar. Sí. Interferencia. Ah, combate normal. Bueno, pues ya está. Oh, ¿pero esto qué significa? ¿Que interfiere a favor o en su contra? Es que no lo sé muy bien. Me gustaría saber esto. A ver. ¿Te permite interrupción de partida para que interrumpa el combate? Siempre. No entiendo muy bien, tío. O sea, me tengo que poner en Peyton. Es que no sé si le estoy jodiendo lo que hagan. Te ayuda, ¿no? No entiendo muy bien, tío. Yo creo que sí, está haciendo bien. ¿O no? No, Peyton. Este lo ponemos en el Mika porque no lo voy a poner ni en el main event ni en el opener, porque a nadie me importa. Organiza una interferencia contra la estrella más popular que esté disponible esta semana. ¿Y quién es? Mi estrella más popular. Ah, amigo. Y que luche. Pero es que quería luchar Sami Zayn. No, Sami Zayn lo guardo para la próxima semana. O bueno, podría ser contra el jefe tribal que interfiere Sami. Espérate, me lo estoy pensando ahora. No. Contra Boogeyman. Helen hacer. Y esto puede ser el opener. Digo, el main event. Le tiene que interferir a alguien, obviamente. ¿Quién podría interferir?
¿Qué hago, tío? Que tengo una rivalidad contra quién. Contra Shawn Michaels. Ojo. Me interesaría, ¿eh? Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Vale, cumplo con el objetivo de la comisión. Perfecto. Bueno, no le quiero luchar contra el jefe tribal. Me la quiero guardar para otra. Contra el Boogeyman. Porque el opener va a ser Sami Zayn contra el jefe tribal. Una genie, no sé, por el título. Y esto sí que va a ser el main event. Y este va a ser el opener. Y la que gane de aquí se podría enfrentar a Sasha Banks para el próximo pay-per-view. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, lo voy a dejar así. Luego, por los campeones en pareja. Es verdad, tú, la rivalidad entre Austin Fury y Jeff Hardy, que no lo veo ahora. Se dio un combate increíble, un TLC. Sí, la voy a dejar así. No, lo voy a poner por una promo. Porque es muy pronto. Entonces, los campeones en pareja contra Cesaro y Spike. Es que los usos son heels, ¿no? Ah, no, son face too. ¿Quién puede ser los nuevos campeones de pareja? O sea, los contendientes. Ok, un combate contendiente a los títulos. No, tú me estás liando muchísimo. No sé. Estoy un poco liado ahora. Cesaro y Spag, yo diría, ¿eh? Como tag team. Contra los Usos. Me sirve. Y que se vayan provocando Austin Fury y Jeff Hardy. Lo voy a dejar así. ¿Qué dos combates jugamos? Este no lo podemos jugar. No es que. ¿Cuál de los tres combates jugamos? Viene el Boogeyman. 3 estrellas y media, bien. Excelente. Bueno, me ha sorprendido. Hostia, verdad que este también. Ah, no, puedo jugar combate. Pero verlo será. No, me interesa simularlo. Quiero jugar con los dos combates últimos. 2 estrellas y media. Bueno, vale. ¿Con quién vamos aquí? Con los Usos. Vamos con los Usos.
Y el más bien quiere ir con el jefe tribal para conseguir el título. Ojo, es pack. Qué grande. Es verdad, es un combate TLC, ¿eh? Ahora no escucho la música de las entradas. Luego de este directo me irá a mimir, pero profundo, ¿eh? Tengo un sueño, tú. Pero entran los dos, ¿no? Ah, vale. Ahí están los osos. Venga, va. Venga, va. Buenísimo.
Uy, casi. Venga. Y me doy yo, tío. Porque ganan los títulos. Venga, justo en las cadenas. Joder. El finisher desde aquí. Ojalá. Pero no creo. Ah, qué pena, tío, no puedo. Buenísimo. Ya me dejan el tormento, tío. Y el otro está por allá afuera, pasándome los títulos. Sí, van a ganar los títulos. Por desgracia. Ay, de verdad, tío. El otro no sé qué hace. El otro está ahí como bien pendejo ahí mirando. Qué asco, tío. A ver, provocación de set. Bueno, vale, vamos a jugar este último combate de este show. Obviamente voy con el rojo tribal. Quiero conseguir, quiero hacerle campeón universal en la Jaina Cell. Va. The following contest is a Hell in a Cell match. It is for the WWE Universal Championship. Ahí primero el contendiente. Que se lleva el rival.
Hombre, MC Gerardo, ¿qué tal? Qué grande, reconociendo al jefe tribal. Buenas. Reconózcanlo. Al jefe de la mesa. Buenísimo. Yo conozco a mi jefe tribal grande. Y sale el comando este, tú qué pinche putón. ¿Dónde estás, pavo? Aquí no tengo al por Heima, acompañado del jefecito tribal en este modo. No está para ponerlo, si no lo pondría. Vamos, jefecito tribal. Hay que conseguirte el título universal. Fuera de bromas, estamos llegando ya casi a los últimos episodios de este modo, del modo General Manager. Ojo, vamos a ver. Sami Zayn. Mira, loco, el título universal. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que pierda Sami. Ahí falta su ropa de The Bloodline. Le falta. Sami ya es parte de The Bloodline ya. Le va a legar el título al jefe tribal. Ha dicho que no va ni luchar. Dice que se va a tumbar en la lona. Y solo el jefecito va a tener que hacer la cuenta. ¿Te imaginas que pase eso? Venga, va. Ahí está. El contendiente del título. Y el campeón. Sami Zayn. Ahí está, levanta el título. Vamos. Ya empezamos mal. No, Sammy, así no entras a la del Burundi. Venga, vamos. Buenísimo. ¿En serio?
Y se me va. ¿Cómo huye? Ah, la mesa. Venga, va. Ya. No va a salir para el martes, tío. Buena. Venga. Ay, Sami Zayn, ¿para qué te metes? Hostia, me la he esquivado. No, Sami, no. Y me la esquivo otra vez, tío. No. Vaya. No. Te salió mal la jugada, Sami Zayn. Toma. Ven aquí, Sammy. Ojo ahora, que está en aturdimiento. Vamos. Se viene. Increíble. Vamos, vamos a subir, va. Ya subirá Sami Zayn con nosotros. Venga, va. No me lo puedo creer. No. Qué pesado es, Sammy. Uy, que te caes, Sammy. No. Vale, buena. Buenísimo. Vamos. Venga, va. Me he invertido la lanza como si nada. No. Uy, que se cae. Ojo. No quería
Hacerlo tan pronto. Pero bueno, da igual. Ahora sí. Se viene. Me lo voy a invertir y todo. Lo estoy viendo venir. No. Pues toma. Me la has pasado tú. Y tiene un momento personal. Ah, no tiene finish. Toma. Venga, va. Sóbate. No lo puedo creer, tío. Me va a hacer la... la patada esta, tío. Qué asco. Uf. Casi pierdo, tío. Me queda otra vez. Ah, no. No. Bueno. Se viene. Buenísima. Cuenta. Uno, tenemos nuevo campeón universal. Tenemos nuevo campeón universal. Qué grande. Buenísima. Qué buena. Cuatro estrellas. Me parece bien. Vamos a ver otro show. Finn Balor contra Farrok. Un combate de mesas. Gana Finn Balor. Cuatro estrellas. Provocación de Roman que tenía MVP. Bueno. Mace contra Dante Roberts. Combate normal. Gana Dante. Tres estrellas y media. Selecciona Mace. Benéfica. De Kushida. Excelente. Santos Escobar, Santos Escobar contra Rikishi. 13. Gana Santos Escobar. Tres estrellas y media. Benéfica de Dante de Giant. Excelente. Y el más evento contra Kai Becky Lynch contra Shinobi y Natalia. Por los títulos en pareja. Combate normal. Gana Natalia y Shania PSR. Cuatro estrellas. Selecciona Dakota Kai. Hemos quedado empate en el main event y los otros los hemos perdido, tío. Vaya. ¿Qué ha sido eso? No me puedo creer que Shane McMahon haya salido en ayuda a Peyton Royce. Se da la vista que Tony Stone no se lo esperaba. En Phantom en su canchondeo. Por fin soy libre. Fracasada tú, Yoshirai. He oído que será que yo salga el gato de SmackDown. Me ha pillado por sorpresa. ¿Habéis visto a Shane McMahon? A Shawn Michaels atacado a Roberta de Rock. ¿A qué ha venido eso? En Pangra van a estar escándalo esta noche. ¿Qué combates tan buenos? Reconozco que me está gustando más el lado simpático de César que su lado chungo. Spice y César han funcionado exactamente como tag team, supongo. Pues son los campeones en pareja. Seguimos segundos. Semana 37. A ver, es Sheamus. 56.000. Vale, perfecto. Oye, mi hostia, Roman Reigns, no te vayas. Vale. Sí. Genial, tengo muchas ganas de seguir con el Magda. Recuerda, este es mi territorio. Después de esa jugarreta que te ataca en mi combate, ha quedado todo muy claro. Si quieres que me largue la próxima vez, me dices a la cara. No, Tony Stone. No sé qué habré hecho yo para que me hayas escogido esa birria. Así que se va.
Menos mal que puedo confiar en tu palabra. Es importante para mí. Me alegro de haberme unido a SmackDown. Por ahora nos va bien. Vaya. Tony Stone se enfadó. A ver. Mira, Yoshida, ahí está aquí en venta ya. Vaya. Vale, ¿qué tenemos? Organiza un combate contra estrellas menos de popularidad esta semana. Vale. Menos popularidad. Mande. Mande la que tiene menos popularidad. Y Tony Storm. Sí, un Storm Bros. Lo voy a poner en Midcard. Vale. Y el Maven. Voy a hacer luchas a mí. No, 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 Sammy no, Sammy no, Sammy no. Roman Reigns, quítate. Que no, Sammy no he dicho. Contra un face. Uf, The Rock. The Rock. Se viene, ¿eh? Combate de mesas. Este podría ser el main event, ¿eh? Se viene. ¿Y si hace Sami Zayn promo se lesiona? Que depende de la promo. Nivel de intensidad. Yo creo que no se lesiona en la promo. O sí, es que no lo sé. Ese es el problema. Sasha Banks. ¿Cómo me puede? Me interesaría si fuese por el título, ¿eh? Contra Carmela. Va a tener ese. Me interesa. Me interesa. Me interesa. Vale. Va, Cesaro. Combate normal. Cesaro contra uno de los usos. Quien tenga más aguante. Contra Jimmy Uso. Tercer. Nada, nah, que Jimmy Uso está muy tocado. Prefiero hacer un combate normal. Ok, descansen. También puedo hacer eso, la verdad. ¿O no? Sí, voy a hacer que descansen. Quita, quita. Las campeonas en pareja. Necesito fichar, chicas. Necesito fichar luchadoras. Necesito fichar luchadoras.
Necesito fichar luchadoras. Ah, no, si ya tengo este. Si ya. Ah, espera, tengo que quitar esto, tío. No, 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 no. Nos queda Peyton, pero es que está en una rivalidad. Sí, son face, tengo que fichar una heal. Yo prefiero que tenga más aguante que otra cosa. Me interesaría Charlotte, ¿eh? Aunque no sé. Yo Shirai, digo Ember. Y la hago heal. Se vino a Ember. Se vino a Ember. Ya Ember la cambio. Y aquí puedo meter una rivalidad. Que por ejemplo me interesaría meter la rivalidad entre este combate. Combate, uff, qué lindo. Y aquí puedo poner. Nah, voy a poner este combate. Contra Jeff. Pues espera, a uno de los dos quiero hacerle face, tío. Cambio de rol a Jeff. Puedo jugar Opener y el Alma Event. Yo creo, sí. Y creo que este va a ser el último show. No aguanto más el show. Venga, va. Vamos con Shasha. Se viene. Ojo, Carmela. Combate TLC. Poder está chido. Let's be honest. I think we were all a little bit over the dance break thing. Hey, I miss those dance breaks.
Ojo. Josh Evans. Ahí está. Vale, venga, va. Ah, pensaba que iban a anunciar el combate y tal, pero no. Vale. Buena. He dicho, jugaremos este combate y el más bien para despedir directo. Buena. No. Nada, me lo he invertido. No, no. Buenísimo. Va, venga, va. Venga, va, tío. Tranquila, Carmela, tú ves subiendo, que ahora te salgo, te saco de ahí. Gracias, Carmela. What? Venga, va. Levanta. No. Venga, va. No. Ya deja de buguearte, Carmela. Qué nervioso me estás poniendo, tío. Vale, que está que no desaparecía. Vamos. Dime que sí, porfa. Bien.
No, no la tires. Sí, perfecto. Ah, súbete. Venga, va. Ya está. Se van. Hazlo. Se van. Bien. Ganadora, Sasha Banks. Bien, entonces estoy así media. Perfecto. Si pasa de las tres estrellas, perfecto. Aceptable, vale. Simulamos. Gana Tony Stone. Mediocre. Vaya. Excelente. Bien. Este lo simulamos, sí. Gana set. Cuatro estrellas. No, tío, no, mala no. Venga, va. Último comentario directo. Vamos con él. Me voy a saltar la entrada del jefe tribal porque ya la hemos visto 20.000 veces. Que encima he hecho el directo en una mala hora. Ojo, es cooking. Esta entrada me la voy a saltar. Se viene. Vamos. Buena.
No. Vaya. Creo, qué asco. ¿En serio? Toma. Venga, va, levanta. Ojo, este combate no se ha visto en la vida. Estamos aquí viendo aquí en dos combates. Increíble. A despeinar del directo. Ojo. Buenísima. Esa es. Que lo está cazando y todo. Uf. No. No me lo puedo creer. Cerveza por la mesa, pedazo de... Qué tontísimo. Venga. Gracias por la mesa. No quería hacer eso, tío. No quería ganarse, tío. Así no quería ganar, tío. No sé por qué ha hecho eso. Bueno, da igual, ya. No te puedo volver atrás. Qué asco, tío, al final. Pero la victoria merecida y justamente. Nah, este combate me da dos estrellitas. O menos, incluso no ha sido tan brutal. Por el final, tío, tan ZZ. Ah, qué asco, tío. Ojo, cuatro estrellas. Ni tan mal. Vamos a ver cómo ha quedado la otra marca y nos despedimos. A ver. Ando y yo encontraría el party, tío. Eso sí queda para dormir. Combate normal, Arigate y party. Tres estrellas. Autoproducción de Dante Rover, Marísima, Mika, Natalia China, Natalia, 3 estrellas, provocación de MVP a Drew McIntyre, excelente, ataque contra Finn Balor, interfiere con Giga, combate de mesas, Finn Balor, 2 estrellas, autoproducción de China, excelente, Maeve, Kiyokichi contra Sandro Escobar, combate normal. Gana Santos. 3 y medio. Chicos, por primera vez hemos ganado un show. Hemos ganado un show por fin, tío. Hemos ganado en el Open, en el segundo Midcat y en el Maven. Lo único que hemos ganado es el primer Midcat. Hemos ganado por primera vez. Me ha encantado el show de SmackDown esta noche. Qué ganas de que llegue el siguiente. Bien.
Lo mejor de hoy ha sido el combate de Roman Reigns. No voy a negar que The Rock le ha dado vida al combate. Si a Música Reigns iban a empezar una rivalidad, ¿qué pasa con ella? El SmackDown. Pues venga, la próxima semana ya tengo lucha preparada. Hace una semana parecía que se iban a matar y de repente nada. Me alegro mucho de ver a Reigns en otro combate de table, que no descarga las cosas. Bien. Roman Reigns sigue en racha. ¿Quién podrá romper la racha? Yo sé que se está esforzando muchísimo, pero me preocupa un poco por su aspecto. Parece que está en las últimas. Bien, bien, bien. Tema 38, aquí la dejamos. A ver. Mi cruzada con el mundo se acaba a finales de semana. 35.000, Carmela, va. Vale, bien. Mi contrato con el SmackDown se acaba. No, Austin Fury, tú no te vayas. 34.000, va. Porfa. Bien. La cosa no funciona en el SmackDown. Mejor no hago mi contrato y me voy a otro sitio. Tony, no me hagas esto, tío. Tony. Venga, va. Yo voy a un tipo chupando banquillo y estoy diciendo volver con el. ¿No tienes hueco para mí los combates de esta noche? Venga, va. Gracias, estaba empezando hace 10 minutos y me he matado. Vale, chicos. Aquí lo dejo. Aquí dejo el episodio de hoy. Que ya llevamos tiempo. Nos vemos. El próximo episodio de esta serie será el jueves, ¿vale? Y el próximo directo ya lo diré por Twitter o por Discord, ¿vale? Os lo confirmaré por ahí. Así que gracias por haber pasado. Y nos vemos en el siguiente directo. Chao.